Hola, bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a los Simpson Springfield. Con el evento tostadora que viaja en el tiempo. Vamos con otra misión de Homer. Buenas noticias, Flanders. Voy a dedicar mi vida a la religión. ¿Qué te parece? Que viva el poderoso Ra, dios del sol. ¿Cómo? Pero si Ra no es el dios uniquito y verdaderito. ¡No lo hagas, Homer! Pues él dice que sí lo es, ya sabes. Bueno, pues está equivocadito. Lo dice el mío en su libro sagradito. ¡Homer, que no lo hagas! Nosotros también tenemos un libro así. Supongo que es el clásico Fulanito dijo tal y Menganito Pascual. Ahora, si me lo permites, Flanders, tengo que llevar a cabo mi sacramento de mirar a mi Dios durante horas. Muchas horas. Misión, caminar como un egipcio 3, hacer que Homer mire al sol, sin gafas ni nada, mirar al sol, y hacer que Ned se horrorice. ¡Porque eso no se debe hacer, hombre! Durante 4 horas Ned se horrorizará. ¡Ay, Homer, no mires al solecito, que te vas a dejar los ojitos tostaditos! Que no, que es mi Dios y hago lo que quiero. Bueno, pues Homer va ahí. Y yo os digo que no se debe mirar fijamente al sol, y menos en verano, por favor. Ya sabes que debes de mirar al sol a través de unas gafas fantásticas y durante nada. No se mira al sol, que se te queman los ojos, hombre. Como mentir y voy, te pego una colleja, ¿eh? Veo el pulgar de Homer, veo también los pulgares de los personajes que están en la ferretería y queda ver qué ha hecho Ned. Pongo a todos los personajes de nuevo a construir palas. Ned sigue horrorizado, en posición fetal. Ra ha premiado mi devoción con una visión especial. Si antes estaba ciego, ahora soy capaz de ver. Además, ahora estoy ciego del todo. No miréis al sol directamente, niños. Haced lo que dice Tony. Misión completa, caminar como un egipcio 3, recibo la recompensa y me marcho de nuevo a la ferretería de Money Pop, reviso que están todos los personajes y me pongo como loco a utilizar esas 37 palas, porque, a ver, todavía quedan 1200 pergaminos, 4 veces encontrar joyas antiguas. Y en el Museo de Springfield, 250 especímenes. Así que sí, me voy a la excavación y empiezo a gastar palitas a ver qué pasa por las esquinas. Nada, me voy acercando al centro. Sí, encuentro ya piedras y va a haber joyita. ¡Oh! ¡Perfecto! Un montón de recursos, 516 pergaminos. Genial. Además recibo la recompensa de 1100 pergaminos al buscar un tesoro perdido como reto diario. Y mira, me llevo un premio, el primer premio del acto 2, y que voy a colocar ahí mismo, no, muy cerquita de las columnas, aunque ya organizaré esto un poquito. Ahí me gusta. Recibo un montón de taquiones. Y es que me he llevado ese primer premio del acto 2, que es el molino de hojas de plátano. Se desbloquea la ficha de tierra gratis, en la que necesitaré 8000 pergaminos más. 3 joyas para llevarme un premio también de excavación. De momento, con esta alegría, aquí lo voy a dejar. Espero que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie, porque aquí sigo jugando e investigando los Simpson Springfield con el super evento de la tostadora que viaja en el tiempo. Hasta luego.